La valoración es totalmente positiva porque gracias a esta experiencia Gazteirekia de alguna manera se visibiliza, ¿no? La importancia de la educación para el desarrollo del propio alumnado, pero también para su aportación para el conjunto de la sociedad, ¿no? Entonces, con estas experiencias para el ámbito de educación, lo que permite es que proyectos concretos en los que participa el alumnado, pues bueno, se pongan en manos de un gobierno, en este caso el gobierno vasco, y quede bien clara la aportación, ¿no? que puede hacer la educación a través de estas experiencias de Gazteirekia al conjunto de la sociedad. Vemos a una juventud preparada, un sistema educativo que ha sabido responder a las necesidades y a las demandas de las familias. Pues sí que es cierto que no podemos bajar la guardia y que tenemos que preparar al alumnado para un futuro no totalmente cierto, para unas profesiones que quizá, pues bueno, ni sabemos muchas veces a qué se van a dedicar, qué profesiones se van a demandar en un futuro. Es fundamental que contemos con un alumnado competente que sepa reaccionar ante las diferentes circunstancias de la vida ante las cuales se pueden encontrar, ¿no? Entonces, eso requiere mucho el planteamiento, creemos que es de aprendizaje, de un profesorado que orienta al alumnado, de otra forma de enseñar. Para ello, pues bueno, las competencias, el educar en competencias es fundamental y ahora mismo, pues como gobierno y como departamento, estamos precisamente pues trabajando y preparando la educación en competencias, tanto el aprendizaje en competencias como la evaluación en competencias y demás. Ellos observan un poquito lo que tienen alrededor y presentan proyectos a medida desde su óptica y nos parece que es fundamental, ¿no? El abordar y el ser protagonista activo desde esas edades, ¿no? No establecemos, no planteamos ningún otro límite que sea el respeto, ¿eh? Por supuesto, van a contar con la orientación del profesorado para desarrollar el proyecto, con lo cual lo que les decimos es con el único límite del respeto, la verdad que pues pueden hacer muchísimas cosas, que son jóvenes y que lo que queremos es que hagan propuestas, pues bueno, que rompan con muchas veces con lo que siguen haciendo.